Hola, hola amigas, hola Marijo, hola Ledita, ¿cómo están? Hola, hola Bailey, Marijo, qué gusto, estoy nerviosa, hola Natalia. <laughs> Gracias Marieta. María Carmen, buenos días. Hortensia, hola. Ana Hidalgo, Esther, Amparo, Soraya, Pamela desde Chile, Alessandra, Ángela desde Tenerife. Hola, Lovi. Monseñor, mi hola. Pilar, Andalucía, hola, amiga. Hola, Tere, mi tía. Sí, Natalia, estoy, No estoy sola en mi casa, pero estoy con todos ustedes. Buenos días desde Costa Rica. Buenas tardes para ustedes, desde Asturias, desde Hospitalet. Chilita, hola. Lili, querida amiga, qué gusto. Gracias, Marijo. Gracias a todas por las muestras de cariño y apoyo que me dan. Mavi, desde Tenerife. Gracias por todas las muestras de cariño y todo el apoyo que me han dado desde que se anunció el taller y hasta el momento. Muchas gracias a Natalia por esta oportunidad. Y pues espero dar lo mejor de mí en, este, en esta mañana acá, en esta tarde de ustedes. Ya tenemos 57 personas. Entonces, para no perder el tiempo, aprovechar al máximo toda esta hora. <laughs> oh, Lili, gracias. Cecibel, para todas cariño enorme, muchas gracias. Entonces, como ya tenemos a 60 personas viéndolo, eh, Natalia, me estás pidiendo entrar al, al video. Aquí pareciera. Bueno, cualquier cosa me dices. Entonces, manos a la obra. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Ana Mayorga soy de costa rica soy profesora de artes plásticas desde hace 23 años trabajo en el arte textil desde hace unos 15 años aproximadamente y este he trabajado en, en la parte artística textil y experimentado y pues disfrutado porque esto es muy divertido es hoy eh, les voy a. Hola Alguita. Hola a todos. <laughs> Hoy les voy a enseñar una técnica artística que el otro día ustedes vieron que es para pintar con acuarelas sobre tela y que esto lo podamos aplicar a nuestros quilts. Eso es lo más bonito. Eugenia, no llegas tarde, estás apenas, apenas estamos empezando desde Tijuana, México. Estamos empezando, les estaba mostrando el, el trabajo que vamos a hacer. Hola, Alessandra, desde Brasil. Ana Morales, hola. Eh, les voy a eh, recordar, hola, Silvita, gracias. Nada más que eh, en el... Bueno, gracias a Natalia que ha hecho esta experiencia tan maravillosa. Tenemos estos videos en su, en su grupo, en su página, y ustedes pueden ver después y repasar todo lo que, todas las dudas que les queden. Igual, hola Guita. Igual por esos medios yo les voy a responder todas sus dudas con mucho gusto. Este mi. Mi, mi página de Facebook es Ana en su taller. También tengo un, un canal de YouTube que se llama Ana en su taller. Entonces, eh, cualquier duda me pueden buscar y con mucho gusto. Hola Lucy, desde Paso Canoas. <laughs> bueno, entonces empecemos. Eh, ya me presenté. Buenos días en Costa Rica. Buenas tardes en los otros países. Um, estábamos trabajando con flores, entonces yo les sugería a ustedes que si querían buscaran un diseño de flor que fuera la flor nacional de sus países, o este, por ahí anoche les puse, anoche de aquí les puse el que yo voy a hacer. Disculpen que no se los puse antes, pero con esto de la cuarentena he tenido que dar clases a, a mis estudiantes del colegio también y ha sido una locura. Entonces, eh, yo les puse el diseño de la orquídea que es eh, la guaria morada que es la flor nacional de costa rica voy a empezar desde el principio para que ustedes vean todo el proceso y si ustedes ya tienen esta su flor en la tela pues perfecto nada más voy a mover la cámara eh, Bartalak. Magdi Olasi, me imagino que es de Hungría. ¡Qué bonito! Voy a mover eh, para que ustedes puedan ver que ya aquí tengo preparado mi diseño. Lo ven de lado, ¿verdad? Espero que, que no sea como muy incómodo para ustedes. Espero que lo puedan ver bien así. Ok, el diseño... Ya ustedes saben cómo trasladarlo a la tela. Lo calcamos. Yo uso un lapicero que es eh, que después se borra con el calor. Entonces es lo más adecuado para que no se nos vaya a manchar el trabajo. Si ahora me preguntaron que si podían usar eh, carbón, papel, imagino que era papel carbón. Ese tipo de medios para trasladar diseños a una tela para un trabajo de estos no es adecuado porque se nos puede manchar. Entonces, lo más aconsejable es un lapicero que después desaparezca con el calor. Ya tenemos trasladado nuestro diseño a la tela. Entonces, vamos a sujetarlo. ¿Cómo? Bueno, acá. Se podría hacer en muselina, sí. Eh, muy importante. Bueno, yo empecé de una vez porque tengo muchas ganas de empezar y que ustedes aprendan la técnica. Pero la lista de materiales también estaba en el otro video. Pero les voy a repasar. Discúlpenme que me haya brincado eso. Es que estoy atarantado. Eh, tela blanca, muselina, está bien. Algodón, perfecto. Manta. De, con textura suave o, o que no sea muy gruesa, eh, lo que conocemos en Costa Rica como peperel, tela de sábana, eh, lino, lino con textura fina, también todo lo que sean eh, telas de algodón, entonces, eh, todo lo que sean telas de algodón o telas de origen natural son los adecuados para trabajar en este tipo de Diseños o este tipo de trabajos artísticos. El, hay que lavarlo, chicas. Hay que lavarlo. ¿Cómo hacemos con la cola, pegamento? Me preguntan. Ya vamos, ya vamos a eso. Eh, siempre hay que lavar la tela antes de trabajarlo con eh, eh, diseños o creaciones de este tipo. Ok, entonces ya tenemos nuestra tela. Eh, ya, ya les aclaré el tipo de tela. Necesitamos también el diseño. Necesitamos. Acuarelas comunes y corrientes. Si ustedes en sus países eh, tienen acuarela textil, maravilloso. Eh, también les había enseñado el otro día acuarelas de este tipo que son tipo pastilla. También sirven, perfecto. Las acuarelas me preguntan para qué son. Vamos a pintar con acuarela sobre tela. Perdón, y vamos a pintar con acuarelas comunes y corrientes para las que no tengan acceso a acuarelas textiles. Vamos a necesitar una paleta, que es un recipiente para mezclar los colores, que la mía es muy vieja, de hace muchos años. Esta que yo tengo es solo la uso para acuarela. Entonces, la acuarela tiene la particularidad de que si la dejamos ahí y se seca, después se puede volver a, a utilizar. Nada más se le agrega agua. Por eso es que está sucia. No es que yo sea desordenada. <laughs> y tengo otra parte para hacer unas mezclitas. Vean que aquí tengo el blanco, porque ese sí necesito que permanezca limpiecito. Entonces lo tengo aparte. Y tengo aparte aquí ya pegamento. Y tengo aparte el e medium. El medium que yo uso este es un gel medium. Este es diferente a este. Los dos son medios que son, eh, son materiales para darle una textura diferente a la pintura. son por eso se llaman medios. Este es de gel o sea que este es transparente y este es como un pegamento blanco. Esa es la diferencia entre ellos dos. Los dos sirven. ¿Qué más sirve? Bueno, el otro día les había enseñado este que es específicamente para telas. Este es un pegamento textil. Es, un, es una especie de medio también. Y tenemos la cola blanca o pegamento blanco que es cola vinílica. Ustedes en otros países se les llama pegamento, cola vinílica, acá le decimos goma. Este que no sea lavable. Porque si encontramos otro tipo de pegamentos, acá es, lo que les estoy mostrando son materiales que vemos aquí en Costa Rica. Este es escolar, pero es lavable. Entonces, si es lavable, no nos va a servir. Este no es lavable. Este es más resistente y nos va a servir porque después nosotros podemos lavar. Lado que nuestros trabajos artísticos y no va a haber ningún problema, no se va a ir el color. Estos nos sirven para cambiar la textura de la acuarela, que ahorita les voy a mostrar su efecto. Y sí mantienen un poquito el color, pero yo lo que recomiendo es pasarle un pegamento como este o como el otro que les mostré al final para sostener el color. En el caso de trabajos artísticos, se lavan muy poquito. Yo tengo tapices que nunca he lavado y se mantienen en perfecto estado. Nada más es sacudirles el polvo. Pero si ustedes van a usar eh, esta técnica con trabajos que vamos a hacer para una colcha o para eh, algo de la cocina, cosas que se lavan muy seguido, es mejor asegurarlos. Voy a mover un momentito la cámara de nuevo. Hola. ¿Qué pasa con esto de que les digo? Eh, siempre es muy importante esta parte. Yo hago pruebas con todo. Lo que yo les estoy enseñando ya lo he probado. Entonces yo sé que cuando lo lave, el color no se va a ir. Pero si ustedes tienen alguna duda y quieren experimentar, hagan pruebas. Porque después eso les va a dar la seguridad de que van a hacer un trabajo artístico y ya mmm, saben que no se va a perder el trabajo. Por ejemplo, una, una colcha. Por ejemplo, que vamos a hacer muchas flores y vamos a unir eh, los bloques para hacer una colcha. Pues es mucho trabajo. Y una colcha hay que lavarla mucho. Entonces, Ustedes ya saben que lo podemos eh, lavar con toda confianza. Eso sí, yo no, no lavaría este tipo de trabajos con eh, detergentes fuertes o con mucha intensidad. Yo lavaría este tipo de trabajos con delicadeza. Para que ustedes este, tengan en cuenta eso. Porque lo merecen, ¿verdad? El trabajo que, que nos ha llevado a hacerlo merece lavarlo con delicadeza. Pero entonces, esas son las recomendaciones para este tipo de trabajos. No se lavan. Si siguen las instrucciones que yo les doy. Eh, Teresa, Teresa Ferrer dice que se perdió el principio. No te preocupes, Teresa. Estoy empezando como a dar unas explicaciones básicas. Y el video va a quedar ahí en, el, en la página del maratón de, eh, de Natalia. ¿Ok? Entonces voy a continuar ya con los materiales. Dijimos que tela blanca. Permiso, voy a... Mover otra vez. Me pregunta Rosabel que solo tiene acrílico. Eh, pinturas acrílicas, me imagino. Ah, perdón, aquí. Hola, Vanecita. Aquí me ven bien ahí el trabajo, verdad? Voy a correr esto. Entonces necesitamos la tela, lavada, el diseño pasado, las acuarelas, los pinceles. Yo uso pinceles redondos su suaves y agua. Tengo aquí bastante agua para no tener que ir a cambiarla. Ah, eh, el agua, muy importante. Son eh, Mónica, son pinturas para acuarela. Ya les voy a explicar el proceso para que no se les laven. Son pinturas comunes y corrientes de acuarela, de las que usamos para pintar en papel. El proceso que les voy a enseñar es para que ustedes aprendan a usarlas para que no se para que no se lave el trabajo entero y qué más um, un pañito para cualquier eventualidad y un trocito de tela para hacer pruebitas hola patri doña patri qué gusto voy a enseñarles cómo fijar el trabajo sobre una base que en este caso yo estoy usando eh, cartón de presentación. Voy a sujetar de las esquinas primero. No es que vayamos a, a tenerlo fuertísimamente sujetado, pero sí hay que... Aquí vean que le jale un poquito. Hay que jalarle un poquito. Ahora voy con las otras esquinas. A Lo jalo de nuevo un poquitito. Voy a mover un poco la cámara. Creo okay. que Eh, Gilly Solorzano me pregunta que si estamos pintando sobre papel, estamos pintando por sobre tela. Vamos ahora a sujetar este lado, a sujetar el lado de abajo. Cada vez que lo sujeto lo jalo un poquito de cada lado. Entonces queda bien extendido. Ya con eso tenemos más que suficiente. Ahora vamos a empezar. Las cantidades. Eh, Lidia, no te has perdido mucho. Vamos a empezar a pintar. Yo ya traigo adelantado, como ustedes pueden ver, una hoja y un pétalo, porque esto me va a servir para ahora que les enseñe cómo eh, pintar con hilos con la, con la máquina de coser. Eh, vamos a ver. Sí, es eh, muy bonito que vayamos a, a trabajar con flores todas y además muy adecuado porque eh, las flores siempre van a tener eh, una parte verde. Entonces, esto va a servir para que, usted, para que ustedes sepan un proceso adecuado eh, de poner luces y sombras también. Ya yo traigo aquí. Ya yo eché pintura sobre la paleta. El primer color que usaríamos en una hoja, vamos a ver, voy a pintar esta, voy a correr la cámara un poquito más para ver. Si no está aquí, me pueden ver. Voy a trabajar con esta y como. No, no vamos a pintar todo de un solo verde, porque si no sería muy aburrido. Vamos a pintar con luces y sombras. Para una hoja o eh, vegetación, tenemos que pensar en cuando le da la luz a esa hoja, sería que utilizáramos un color amarillo o un verde muy claro. Entonces vamos a empezar por diluir un poquito el color amarillo. Tenemos amarillos de amarillos, ¿verdad? Entonces, los amarillos claritos, yo tengo dos tonos, yo usé el tono intermedio. Ahora sí, muy importante, ya empezamos con la parte técnica. Aquí en este espacio que es más grande, voy a ponerlo acá para que ustedes vean bien y no se pierdan esta parte que es la mezcla chicas voy a trabajar con el medio primero les voy a enseñar cómo hacer la mezcla con esto y después les voy a enseñar a hacer la mezcla con esto para los que no tengan medio son dos cosas diferentes pero las dos nos sirven qué hacemos primero vamos a echar del tubito a la paleta el color que aquí lo están viendo y lo vamos a agregar agua. Entonces yo tomo un poquito de color acerca del agua. Tengo bastante porque no puedo estarla eh, estar yendo a a cambiarla y necesitamos trabajar con agua limpia. En acuarela se trabaja con agua eh, cuando ya se nos ensució mucho ya hay que ir a cambiarla. Vean la cantidad de pintura que estoy diluyendo ah, por ahí perdón ahora me preguntaron con pinturas acrílicas eh, con pinturas acrílicas si sí se puede trabajar pero hay que diluirlas entonces es lo mismo en este caso como las pinturas de acuarela tienen un acabado transparente no hay que echarles tanta agua pero en el caso de pinturas acrílicas hay que echarle un poquito más de agua todavía para que den ese acabado transparente que necesitamos. Las que tenemos goma, me pregunta Ledita. Sí, Ledita, voy a explicar primero con medio, con medio, y después voy a explicar con la goma. ¿okay? Ya aquí diluí mi pintura con agua. La parte iluminada de la hoja no lleva... Mucho, mucho color. Perdón. <coughs> el gel, el medium, este que voy a usar, voy a colocar en otro recipiente para no ensuciarlo. Voy a tenerlo listo. Bastante. Ven que es transparentito. Es, por eso es gel. El, es la textura diferente que tiene. Y voy a... Vean que mi pincel tiene pintura. No voy a meter el pincel lleno de pintura en el gel o en el medio porque lo voy a ensuciar. Entonces, primero lo meto el pincel en agua, lo y agarro o tomo suficiente medio para Mezclarlo con la pintura. Esto nos cambia la textura de la pintura. Ahorita voy a preparar otro color para hacerles una demostración. Ay, me puse ronca, perdón. ¿Vieron cómo cambió la textura de la pintura? El medio es, les voy a explicar. Este material, el medio se usa ay, se usa bastante para scrapbook también. Entonces lo pueden conseguir. En tiendas donde vendan cosas de arte, en tiendas donde vendan eh, materiales para scrapbook, en tiendas de manualidades. El medio es un material que cambia la textura de la pintura para poder utilizarla en diferentes eh, materiales. En este caso nos sirve porque espesa un poco la pintura de acuarela, pero nos mantiene esa transparencia y ese, ese poder mezclar tonos que nos da eh, la, las propiedades de las acuarelas. Esto lo encuentran. Como medio, así, medio para eh, medio para eh, se usa para madera, para tela, para papel. El medio sí funciona como un sellador textil, me preguntan, me preguntaron. Pero yo prefiero usar medio y prefiero también usar esto. Porque me da la seguridad de que ya sellé totalmente mi tela, de que si yo la voy a lavar, no se me va a ir el color. Si sí, esto nos ayuda a sellar, pero no son selladores exactamente. Les hago la aclaración, chicas, porque si después ustedes solo usan medio y se les lava, me van a buscar para matarme, ¿verdad? Entonces, este. Yo también necesito litros de medio Natalia, es el que uso este, se me está acabando. Bueno, tengo esta botella nueva, ya acabé otra. Y aquí en Costa Rica cuesta mucho conseguir estas cosas. Lo consigo mucho por Amazon, pero en este momento por la pandemia Amazon no trae muchas cosas a Costa Rica. Entonces, este cuando te termines será conseguir eh, entonces les repito, el medio es un es un medio es una forma de trans, de perdón de ah ya no dije nada de cambiarle la textura a la pintura, pero para asegurarnos de sellar la tela usamos este que es para tela o este que es un pegamento en sí un pegamento fuerte que no es lavable espero que me hayan entendido esa explicación <laughs> este me dicen si no entendieron para volver a explicar o, o aclarar más eh, bueno entonces sigo con la pintura aquí en Costa Rica se usa mucho las cantilán me pregunta Grace sí Grace pero las cantilán que son unas pinturas acrílicas este son muy fuertes entonces a la hora de pintar quedan muy tiesas hay que diluirlas un poquito son todo lo que son pinturas acrílicas no sirve yo prefiero las acuarelas porque no tengo que diluirlas tanto pero si ustedes tienen pintura para tela pues la pintura para tela este ya de por sí es para eso entonces no se va a lavar gracias Natalia y este las pinturas acrílicas sí hay que diluirlas entonces eh, mucho más que las acuarelas. Por eso es que yo prefiero las acuarelas. Y las acuarelas no son tan caras, este, hay unas que son de uso infantil, o sea, que las usan los chicos en la escuela, entonces podemos conseguirlas fácilmente. Bien. Voy a diluir el verde porque el amarillo no me van a notar tanto el efecto que quiero que vean. Entonces, aquí le estoy estoy agarrando un poquito le estoy echando agua. Necesito preparar los colores. Um, aquí tenía acuarela, entonces se me está mezclando. Voy a ir con este otro verde. Esto que les voy a mostrar es súper importante. Entonces ténganme paciencia para prepararles esta explicación, porque aquí ustedes van a ver perfectamente lo que les digo con el efecto gel medio o con el efecto medio. Vamos a ver: esta es mi tela de pruebas. Sería interesante que luego pongan las marcas para poderlas compre, comprar. Claro que sí. Después les escribo las marcas y, y los nombres de, de los materiales. Vean esto, chicas. Aquí tengo la pintura sin gel. Voy a agarrar pintura y la voy a poner en esta telita. ¿Ven cómo el color? Se esparce. Esto es lo que necesitamos manejar que no suceda. Entonces, vean cómo se mancha. Me dice Laura. Estamos perdidas. ¿Por qué está perdida, Laura? Estoy explicando mal. Ahora vean. Esta mancha que hice acá es de pintura sin medio. Ahora vean, voy a tomar vean la cantidad y voy a ponerle a la misma pintura que acabo de utilizar. Se me espesa, ¿lo ven? Es, en, cambia su textura. ¿Ok? Entonces le voy a volver a pasar acá. Uy, okay, le voy a volver a pasar acá a la par. ¿Lo ven? Es el medio el que me está dando la posibilidad de dominar esta mancha que se me había hecho acá. Por eso es que necesitamos el medio para poder utilizar las acuarelas. El medio no sella en sí totalmente, chicas. Vamos a usar el pegamento eh, textil para sellar. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Ya empezamos, que no se escape y ponerle goma para endurecer. ¿Se entiende bien? Muchas gracias. <laughs> ahora sí, esto me interesaba mucho que lo entendieran porque es el, la forma en que la pintura eh, la vamos a dominar para que no manche. La goma blanca, igual. Aquí yo preparé con esta goma blanca. Voy a lavar el pincel otra vez. Es goma y agua en partes iguales. O sea, 50 al 50. Aquí yo preparé la goma, le eché agua. Voy a hacer el mismo experimento. Natalia, creo que vamos a tener que hacer segunda parte. Son las diez y media y yo he empezado a pintar. Pero me interesa montones que aprendan esto. Ay, me maché. Vean, aquí estoy preparando. Otro color. Ya tengo lista el pegamento blanco. Natalia pregunta. Entonces voy a tomar nuevamente goma blanca y se lo voy a agregar a la pintura, ¿ok? Es igual que con el medio. Voy a, voy a pasarle acá y la goma blanca también nos domina que la acuarela no se manche o no se esparza. Entonces goma blanca y agua en partes iguales lo utilizamos para eh, como medio en lugar de medio. Si no tenemos medio, lo utilizamos para hacer ese dominio de la pintura. Ok, ya te voy a responder, Natalia. Es que aquí acabo de, de mancharme. <laughs> eh, me pregunta Natalia que eso no. Eso es cola blanca, sí Natalia. Esto, el último que les acabo de mostrar, es cola blanca. Es interesante que la tela de prueba sea la misma. Eh, pues sí, mejor para que los resultados sean, sean iguales. Eh, Natalia me pregunta que si no queda rígido, queda un poquito rígido, pero sí nos da la posibilidad de acolcharlo. Eh, no, no es este un rígido tieso, tieso no manejable, es un rígido manejable. No, eh, como diluimos la cola blanca con agua, entonces no hay problema. Goma blanca es como el resistor escolar, me pregunta Mónica. Cola blanca, cola vinílica. No es como el resistol escolar. El resistol escolar se, es lavable. Este resistol no se lava. Es diferente porque este, eh, si lo ven aquí, es para madera. Goma blanca, pegamento blanco, cola vinílica blanca. Pero que no sea escolar. Ahora sí, voy a empezar a pintar. Ya me limpié el desastre que acabo de hacer. En, si entienden, chicas, ¿hay alguna duda? Espero que no. Voy a empezar a pintar. A ver si me acomodo para que me vean. Um, sí, Natalia. Natalia me dice que me, le encanta trabajar con la pintura. A mí me fascina. Esto es maravilloso y es muy desestresante. Bueno, ya me acomodé. Voy a volver el paño que había limpiado el desastre. Tendremos que hacer la equivalencia de los nombres. Cada producto se llama diferente en todos los países. Sí, se puede usar tela de seda. Sí, se puede usar seda. Eh, la seda eh, con el acuarela quedaría como. Hay una pintura para seda que aquí en Costa Rica. No se consigue. La acuarela nos da ese efecto. En la seda es una transparencia muy bonita. Igual se hace todo el proceso que les estoy explicando. Bueno, aún así, voy a pintarles, voy a decirles cómo pintar. Tinta para telas puedes usar. Sí, tinta para telas también. Voy a quitar esto de aquí que ya casi lo boto. Ahí me ven. Entonces, ya que tenemos la explicación de cómo usar el medio con la pintura, ya preparé aquí la pintura amarilla, ya le eché el medio. Entonces ya su textura es apta para trabajarla sobre la tela. Chicas. Él es muy importante que estemos seguras de que quedó bien preparada la pintura, pero a veces yo estoy usando tela de algodón, es tela blanca de algodón común y corriente. Tranquila, se queda grabado y si quiere Ana para semana que viene nos enseña otro truco suyo. Con demasiado gusto, Natalia lo que ustedes quieran yo aquí sigo <laughs> ok les decía que a veces no nos queda bien preparada la pintura entonces se corre por eso es importante no es no empezar desde desde el puro borde del diseño y si quedó todavía la pintura que se corre entonces lo así nos damos cuenta que necesita más medio entonces lo que hacemos es que le echamos más medio aquí la pintura quedó bien no se está corriendo yo le estoy poniendo un poco de amarillo no en este lado de la de la hoja eh, le daría luz según yo porque no tengo una fotografía que me guíe entonces les estoy explicando de forma de que pongamos el amarillo que es un punto de luz en la hoja por eso le estoy poniendo amarillo primero. Y es un poquito nada más, que como ustedes van a pintar flores, entonces también van a necesitar saber esto para pintar. El medio lo soluciona todo, el medio es maravilloso, necesitamos, de verdad, como dijiste ahora, necesitamos litros de medio. Eh, ¿Qué sigue de color? Seguiría un verde eh, intermedio. Eh, dice Alessandra que está amando el aula de, de, de talleres A mí me encantan Todos los talleres que han habido Vamos a utilizar un verde intermedio Quiero un medium en mi vida Sí Natalia, yo también Este Voy a poner el verde claro acá porque lo había Puesto aquí y se me manchó Porque tenía acuarela Entonces voy a sacar un poquito de verde De tono intermedio esto no se va a secar rápido. Entonces no tengo problema de correr. Tengo que correr porque eso se me va a secar. No, no pasa nada. Aquí eché el verde intermedio, un tono intermedio. Lavo el pincel primero. Lo seco y tomo medio. A mí me gusta el gel medio, el que es transparente, porque si ustedes vieron, con el pegamento blanco queda como un tono lechosito la pintura, no importa, porque eso se seca y se y ya se ton, torna transparente. No va a quedar con ese tono lechoso. Ya preparé mi verde que necesito para acá. Entonces le pongo verde claro a la zona que sigue en la hoja. Si ustedes ven como el amarillo todavía está húmedo, se, va a mez se van a mezclar los tonos. Y para que se mezclen bien bonito, corremos ese verde hacia arriba. Perdón, hacia abajo. Y hacemos esa mezcla. Es el mismo medio que se usa para transferencia de imágenes. Eh, sí, eh, pero el de transferencia de imágenes es, es uno que usan para scrapbook. Creo que es, es diferente. El Mod Posh, este Mod Posh es como muy internacional. Este ahí en todo lado. Este sí se usa para transferencia de imágenes. El medio lo que hace es cambiar la textura de la pintura. ¿Ven, chicas? Entonces ya tengo el tono de verde intermedio. No pinto todo el resto con el verde intermedio porque aquí le voy a poner un tono verde más oscuro. ¿Se podría mezclar el medio en la cola a la vez? Eh, pues se puede probar. No, esta técnica se puede um, mezclar con el de online contemporáneo. Perdón, estoy leyendo las los preguntas. ¿Se podría mezclar el medio y la cola a la vez? Y eh, pues sí. Todo sería probar. No lo he hecho pensando en que vaya a quedar muy, eh, muy dura la textura. Pero sí se puede, como para que sellarlo de una vez. Me imagino que me preguntas, Paqui, que es como para sellarlo de una vez. Pues sí. En esto todo es válido y todo es de experimentar. Aunque okay, ya pusimos el amarillo. Ahora eh, ya puse el verde. Ahora voy a poner, se pueden usar las pastillas para acuarela. Sí, Nelly, yo enseñé las mías al principio. Ahorita estoy eh, usando de tubito, pero también uso de las de pastilla. Ahora vamos a poner el último verde acá, eh, que aquí está, ya preparado, que de hecho creo que fue el que preparé con, con pegamento. Entonces nos queda bien para hacer la demostración acá de que de cómo funciona. Vamos a ver. Está, está tiene, vean que tiene suficiente cantidad porque no se está, no se está manchando, no se está corriendo. Entonces, sí. Ahora vean otra cosa que está pasando acá. Esta parte. Le eché un poquito más de color. Para que cubra un poquito más el verde oscuro. Vean cómo jalo con el pincel el color. Suavemente. Y esto hace que los colores se mezclen. Muy cuidadosa con la orilla, muy cuidadosa con todas las orillas. Y aquí, con este que es un verde oscuro, un, un azul verdoso, entonces ya tendríamos lista la hoja. Como ustedes también van a trabajar con flores o si van a trabajar este flores, entonces ya tienen la forma de eh, pintar una hoja. Bien. Aquí termino de pintar la hoja. y ustedes ya saben que pueden mezclar diferentes tonos de color para que sus eh, lo que estén pintando no quede plano que no sea si es rojo que no sea todo rojo si no es eh, si es este con azules que no sea todo azul sino que me, se pueden mezclar perfectamente los tonos, ¿ok? gracias carolina bien eh, natalia una pregunta yo quería pintar enseñarles a pintar un pétalo y también quería enseñarles cómo trabajo eh, con el hilo en esta parte con las con la máquina pero faltan 20 minutos entonces no sé si puedo eh, pintar el pétalo aunque nos extendamos más de tiempo o termino a, a las 11 en punto, eh, tú me dices, me pregunta, gracias Katia, me preguntan que si la luz siempre se dará en las puntas, no, en este caso yo lo hice así porque la flor acá le da sombra a la hoja, puede que haya un reflejo de luz que le den en esta zona, pero cuando Natalia me dice que tengo toda la tarde para mí. Muchas gracias, Natalia. Si las chicas quieren aquí, seguimos. <laughs> Ustedes, entonces, este, con el permiso de la jefa, continúo. Eh, entonces, depende de la flor que estemos viendo. Yo sigo, Natalia. Muchas gracias. <laughs> yo, yo me emociono tanto que yo sigo también aquí. Hasta la noche. Este. La luz ustedes la verán en las flores reales que pinten o en una fotografía de, de la que tengan referencia. Ok, entonces puede ser en la punta, puede ser a otro lado. Ustedes se fijan. Vean cómo en esta, por ejemplo, tiene la luz en esta zona. Gracias, chicas. <laughs> Voy a buscar un café y una palmera, dice Natalia. Ok. Entonces, seguimos con el pétalo. En el caso de esta flor es una guaria morada. Lidia, si ¿sí te saldría bonito, todo es práctica. Eh, en el caso de esto es una guaria morada. Entonces, yo tengo un morado que es adecuado. Es un púrpura que es adecuado para esto. Ya lo tenía aquí preparado. Pero tiene diferentes tonos. Entonces... Eh, po, prepare por aparte, como les había dicho antes, por aparte el blanco. El blanco lo pongo por aparte porque sí es importante que no se que no se manche. Entonces lo tengo en una paletita aparte. Aquí tengo el morado, pero voy a preparar en otro espacio. Eh, voy a correr la paleta porque creo que aquí no me ven. Aquí. Ven por lo que les digo que hay que tener el agua limpia. Ya aquí manché el morado, pero no pasa nada. ¿Vieron cómo lo limpié? Entonces, como tengo dos recipientes de agua, ya voy a usar el otro. Muy importante usar agua limpia para que no se nos manche el trabajo. Bien. Aquí voy a preparar con el púrpura el morado y le voy a agregar blanco para tener ese color que me va a dar la luz en el pétalo entonces limpio muy bien el pincel porque voy a añadir blanco y no quiero que el blanco se me manche Y ya tengo aquí el tono que necesito para darle luz. Preparé primero el tono, pero no le he echado el medio. Chicas, me disculpan si no les respondo, pero hay momentos en que no estoy viendo el, la cámara. Entonces, vuelvo a lavar el pincel porque voy a tomar medio lavo el pincel seco Me pregunta Natalia, ¿podríamos trabajar encima de otro color? Entiendo que la tela blanca me va a dar el color exacto, pero si quiero trabajar un color en un quilt puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, puedes trabajar en puedes trabajar un color que no sea muy oscuro, como una, un, un color salmón, un color rosadito claro, pero cuando es con colores muy muy oscuros, ya la acuarela se, se la traga la tela, digamos, se desaparece. No podría ser en una tela muy oscura, tiene que ser en telas claras. Ok, el blanco que le estaba agregando al púrpura es para aclarar el color, para que me dé un tono claro. Ahora sí voy a tomar, ya lavé el pincel, ya lo sé qué. Voy a tomar nuevamente medio y lo voy a agregar a la pintura. Esto me cambia la textura de la pintura y. Yo, como ya tengo una medida para trabajar esto, yo no hago la, la prueba, pero si ustedes tienen duda, entonces recuerden que tienen su telita de pruebas, hacen la prueba sobre la tela, y si no se les corrió, es que este, es que está bien, es que ya está bien mezclado. Entonces, igual que como ustedes vieron con la hoja, voy a correr aquí. Este sería el pétalo que voy a trabajar. Necesito darle luz. Aquí le di luz a la hoja. Aquí le di luz a este pétalo. Entonces, por lógica, la luz de este pétalo estaría de este lado. Entonces empiezo a trabajar con ese tono claro de este lado. Vean que por seguridad yo no empiezo del puro borde del diseño, sino que lo hago un poquito más adentro, por si acaso todavía... No tengo total seguridad de que me quedó bien la pintura. No se me vaya a correr. Voy a darle luz un poquito a este pétalo con el púrpura mezclado con blanco. <coughs> Puedo dar un poquito de luz en algunas zonas, no solo ahí, porque recuerden que las flores, igual que algunas otras formas, tienen, eh, 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 tienen, eh, ya no vi nada, tienen diferentes dobleces, podríamos llamarlo. Entonces, eso nos da eso, esos volúmenes. Ya le puse la luz. Voy a pasar a ponerle el púrpura ya puro. Entonces diluyo con agua primero la pintura. Aquí voy a preparar un poquito más. De acuerdo al espacio que vamos a pintar, tenemos que preparar la suficiente cantidad de pintura, entonces ya diluí con agua, voy a volver a echar el medio, limpió mi pincel. Le quito el exceso de agua. Vuelvo a tomar, ya este es un poco más de cantidad porque hice más cantidad de pintura. Y mezclo el medio con la pintura. Yo tengo ya bastante tiempo de pintar, entonces hago estos enredos en el mismo espacio. Sí, a veces se me ensucian los colores y tengo que hacerlos en otro lado, pero yo manejo ya esto. Entonces, si ustedes necesitan mejor un color diferente en cada espacio, ya tengo listo, le quito el exceso, ya toco el pincel y voy a hacer lo mismo que hice con la hoja verde. Voy a pintar en la zona. Donde hay sombra, y voy acercándolo a la zona donde hay luz, y se van mezclando los diferentes tonos. Entonces, así tenemos un pétalo con volumen, no tenemos un pétalo plano. Ya sé que me quedó bien. Eh, suficiente medio leche le al color porque no se me esparció, entonces ya tengo la seguridad de poder pasarlo por el borde del pétalo y los mezclo como hice con los verdes de la hoja espero que me estén después contestas a todas si usas cola blanca con el negro no lo dejaría gris o al secar se queda negro la cola blanca después cuando seca transparenta entonces no lo dejaría no cambia el, el tono del color no hay problema dice es pintura color blanco Dependiendo del color de la tela y lo que vas a pintar, prepara las telas y las pintas con color blanco y luego pintas tu dibujo. Este Olguita sí, lo que pasa es que eso sería diferente a la acuarela. No, no nos sirve para esta técnica. Lo que Olga está explicando se llama enmascarar la, la tela. Se le pone una base de color blanco y así se puede pintar pero con pinturas acrílicas sin diluir. En esta técnica no sirve el enmascarado de, de, la, de la tela, porque estamos trabajando con la transparencia de la acuarela. Y si lo enmascaramos, ya no vamos a tener ese efecto que estamos trabajando ahora. Esa eh, Ese ponerle blanco como base a una tela oscura. Sirve, pero si estamos trabajando ya sea con pinturas acrílicas o con pinturas para tela en este caso, yo no lo recomendaría, es, no, a ver si me han preguntado. Se le pone medio a la pintura, no le pone agua, si sí, le pongo agua a la pintura primero para diluirla, y después le agrego el medio. El medio me pregunta, Mila, que para qué es, es para cambiar la textura de la pintura y que sea apta para pintar sobre la tela. Yo les mostré al principio cómo se esparce el color sin el medio. Entonces, queremos dominar la pintura. Ya tenemos la luz y ya tenemos el, el tono medio, y ahora le vamos a poner una sombra. Si se deja para el día siguiente sin terminar, las, las pinturas de la paleta se secan. Sí, María José, pero las acuarelas son tan bien portadas que después les echamos agua y las podemos seguir usando. Se van a seguir diluyendo, cosa que no pasa con las pinturas acrílicas. Las pinturas de acuarela sí se pueden dejar secar. Para estos meses de clase les voy a dar a las alumnas con esta técnica para usarla en las partes traseras de un trabajo. Claro. Eh, ¿Qué vamos a usar para darle más sombra? Vamos a usar azul. Yo ya tengo preparado acá azul. Nuevamente. Tomo agua le diluyo. Diluyo la pintura, como no voy a necesitar mucho porque es una sombrita pequeña, entonces nada más preparo este poquito. Vuelvo de nuevo, lavo el pincel y tomo una cantidad no tanta como la vez pasada y vuelvo a mezclar para, eh, para cambiar la textura de mi pintura. ahí ya la tengo. las sombras, chicas, las sombras de cualquier color que estemos usando, ya sean verdes, ya sean rojos, ya sean este cualquier otro otro tono, sombras con azules y morados son perfectas. Entonces le voy a poner aquí un poquito de sombra con azul. A veces a uno le da miedo hacer estas cosas porque piensan, no, se me va a manchar, lo voy a hacer mal. No, no se preocupen. Si ustedes se sienten un poquito inseguras de hacer estas cosas, nada más hagan prácticas aparte. Vean que aquí le puse un poquito. Eh, de azul nada más y que voy a hacer lavo el pincel de nuevo sin agarrar agua, jalo el color y como el morado o el púrpura estaba humedito, entonces se mezclan entre ellos. ¿No ven? Entonces, ya tenemos una eh, un pétalo con su sombra ahora sí ya les pude mostrar cómo hacer la hoja el verde de la hoja y el, el pétalo para las demás partes eh, lo del hilo que intriga si sí, voy a eso ah, voy a primero a explicarles cómo sellar para asegurarnos de que podamos lavar el trabajo este, eh, bueno, con la esta es pegamento blanco, cola vinílica blanca, goma blanca, como le llamamos aquí en Costa Rica, y este que es más específico para textil, que el esta marca. Eh, se usa mucho en scrapbook. Entonces, hay diferentes tipos. Este es específico para tela. Con este, que es un sellador textil, lo diluyo porque, igual que el pegamento, tiene una textura espesa. Lo diluyo. Partes iguales. Agua con pegamento. Como les expliqué ahora al principio, igual este, partes iguales, goma o pegamento y agua. Partes iguales, pegamento y agua. 50 y 50. ¿Qué vamos a hacer con eso? Con mucho amor y con mucho cuidadito lo vamos a pasar sobre el trabajo. Cuando ya esté seco. Entonces, eso nos va a sellar el trabajo. Ya ahí sí lo podemos lavar. Si no hacemos eso, yo sí podría ser que el medio nos dé un poco de sellado, pero no lo puedo garantizar, porque si ustedes dejan solo la pintura con el medio y se les va el color, ya les dije, después me buscan y me matan. Entonces, yo recomiendo sellar el color. Antes de ponerle el pegamento, ponemos una tela fina sobre el trabajo y le pasamos plancha. Eso nos ayuda más a sellar el trabajo. Primero entonces, voy de nuevo, pinto, dejo secar, le pongo una tela no gruesa, una tela fina encima y le paso plancha con un calor eh, moderado pero no muy frío, ni tampoco muy, muy caliente, excesivo. Le paso plancha por el derecho. Hay una tela encima, recuerden chicas, le paso plancha. Por el revés también, ya por el revés no le tengo que poner tela ni nada. El calor nos ayuda a sellar. Luego preparamos el pegamento con agua en partes iguales. Y con mucho amor se lo vamos pasando por sectores a todo el trabajo con un pincel exactamente. Ya aquí podríamos usar un pincel plano, un poquito más eh, más grueso como este o como este, con pincel plano. Gracias por preguntar. Y ya ahí sí tendríamos el trabajo sellado. Entonces ahora sí, pasamos a la máquina. Yo no lo voy a sellar porque por obvias razones de tiempo, entonces solo lo voy a, a quitar de acá. Este, voy a ver las preguntas. Chicas, ¿hay alguna pregunta antes de que pase a la máquina? Tienen alguna duda? Que igual después, eh, por mi Facebook personal, por la página de Natalia, pues yo tengo una página que se llama Ana en su taller. También tengo un canal de YouTube donde pongo algunas otras técnicas. Con permiso, Natalia, voy a hacerme el, el comercial. <laughs> sí, si ustedes. Eh, les agradecería que fueran a mi canal de YouTube que se llama Ana en su taller y se suscriban. Y en mi página también se llama Ana en su taller. Igual voy a responderles por la página de Natalia del maratón, primer maratón COVID-19. Solo que preguntan para ver solo a lo que está. Gracias Natalia. Ahora entonces les pongo. Eh, las los enlaces muchas gracias por darme el espacio solo a lo que está pintado y no la tela eh, le pongo sellador bueno esa es una buena pregunta voy ya me hicieron otra voy por esa eh, aquí terminaríamos de pintar la flor y también el fondo entonces ustedes eh, como natalia va a dar un curso de, de teoría del color entonces sería bueno que vieran el curso para que vean qué color es adecuado para poner en el fondo de un trabajo como este. Como todo va a tener color, a todo se le pone sellador. Me preguntan también cuando, cuánto tarda en secar. Esto se seca muy rápido. De hecho, cuando yo estoy trabajando, tengo un ventilador encendido por el calor que hace acá en Costa Rica en este momento y solito se va secando. Cuando yo ya termino de pintar... El fondo ya, ya la flor está seca. Ahorita está húmedo, aún así yo voy a pasar a la máquina. Eh, ¿Qué más me preguntan? Dice cualquier trabajo que pintes con cualquier pintura en tela, lo sellas. Bueno, si son pinturas para tela, no lo sello porque ya son pinturas para eso. En otros países se consiguen las acuarelas textiles. Esas no necesitan el sellador, por ejemplo, pero si son. Eh, eh, como estamos usando ahora que son acuarelas no textiles si necesita sellarse y si son acrílicas pinturas acrílicas si necesitan sellarse bueno las pinturas acrílicas sí tienen la propiedad de permanecer en los en los en las telas por ejemplo las que usamos acá en costa rica cuando yo trabajo con mis chicos del colegio siempre ando con delantal porque manchan la tela eh, si uno se mancha la ropa se, se mancha entonces las pinturas acrílicas podríamos no sellarlas pero como yo estoy dando una clase para esto hago recomendaciones de seguridad para que después este no se les lave sus trabajos, ¿verdad? Bueno chicas estos no están secos todavía vean que cuando seca el color es un poquito más tenue que eh, que cuando está húmedo, ¿verdad? Cambia un poquito. Esa es la belleza de esta técnica. Me gusta mucho porque esa transparencia es muy bonita. Las pinturas para tela se sellan con el planchado. Sí, las pinturas acrílicas, como les digo, este, las que usamos aquí para pintar con los chicos, que son marca cantilán, esas son terriblemente peligrosas porque si se nos mancha la ropa. No se, no se fueron. Entonces, esas yo creo que no necesitan sellador, pero sí, con las de tela, con el aplanchado. Gracias por, por, el, la, por el tip. A la pintura de tela se le añade medio. A la pintura de tela no se le añade medio porque ya tiene una textura adecuada para trabajar sobre tela. Entonces, no es necesario. Pero el acabado es diferente porque no tiene la transparencia de las acuarelas. Entonces, este, eh, necesitaríamos echarle agua, perdón, diluirla con agua para que logremos esta transparencia y estas mezclas tan bonitas. Eh, dice, estoy mezclando las dos para tela y acuarelas normales para tener más variedad, así ten, que tendré que sellar. Eso, me encanta que hagan mezclas, que hagan experimentos, excelente. <laughs> este, esto se trata de hacer... Todos esos experimentos que ustedes quieran mezclar tipos de, de pintura, es, ponerle medio, no ponerle, ponerle goma. Eh, dice: después de poner la goma blanca se vuelve a planchar, o ya no. Después de poner la goma blanca, se vuelve a planchar. Yo sí lo plancharía porque ya así le doy un último sellado al trabajo. El calor nos termina de sellar y de de darle el acabado final al trabajo, entonces es mejor si sí a plancharlo eh, vamos a la máquina gracias doña Helen, <laughs> si sí, no sigo hablando bueno voy a mover la cámara chicas un momentito me voy a trasladar para la máquina disculpen vamos a ver aquí está mi máquina para que corra los acrílicos en tela se le pone medio y se trabaja mejor. Sí, para Yo sí, este, cuando ya se diluye el acrílico, yo sí le pondría medio porque está diluido. Sin embargo, hagan pruebas. Hagan pruebas. El acrílico sí necesita eh, la pintura Contras. Si sí sirve, el acrílico. La pintura acrílica sí sirve y necesitaría eh, medio para estabilizarla. Recuerden que, lo, que el medio lo que hace es estabilizar la pintura. Voy a traer la silla. Un momentito. Vamos a encender la máquina y Aquí estoy chicas, ya voy, voy a buscar la guata que aquí la tengo preparada. Aquí tengo en la presentación, les dije que yo acolcho solo con la guata, no le pongo tela de revés. Porque si yo acolcho con la tela de revés. ¡ay, gracias. Sí, ese, ese piso lo escogí especialmente para mi taller. Era el piso soñado de mi taller. Cuando, cuando tuve la dicha de, de hacer mi taller. La, el espacio feliz. Es mi espacio feliz. Este, entonces yo les explicaba. Yo no le pongo. Tela trasera, porque no la base es de aceite y no te vale. Los óleos no va aquí. Los óleos eh, tienen una textura muy, muy gruesa, entonces no nos servirían. Eh, ya me perdí. Ah, bueno, <laughs> si yo le pongo eh, tela trasera, tendría que unir los bloques con sashing y yo les decía que soy muy rebelde y no me gusta el sashing entonces yo lo que hago es que solo le pongo la tela le pongo la guata y después ya corto los sobrantes y uno los bloques de manera normal no no lo hago con sashing por eso este eh, eh, le pongo solo la guata por detrás le pongo unos Um, unas casillas filteras en algunas partes que no se las voy a poner en este momento para no atrasarnos más. Tengo preparado un color de hilo que es un um, morado o un violeta clarito para esta parte. Entonces voy a colocar, voy a colocar, vamos a ver, si logro acomodar la cámara para que me vean mejor lo que voy a... ¿eh? Eso es guata de algodón. Vamos a ver si logro... Creo que ahí me pueden ver. Ok. Entonces... Le hago una especie de dibujado manteniendo la forma del pétalo. Vamos a ver. Primero empiezo por la orilla. Voy a detener un momento para jalar el hilo. Aquí lo atrape. Esto no debe pasar. Lo Voy dándole una forma curva. Creo que no lo pueden ver por la luz de la máquina, ¿verdad? Ah, voy a ver cómo acomodo un momento para acercarme más. Perdonen que mueva todo esto. Sí, ando con pantalones rotos. Aquí estamos, aquí sí se ve. Qué fue lo que dije, Natalia? <laughs> ya no me puedo hablar en en costarricense. <laughs> me cuido mucho de eso, pero se me salió el tico que llevo adentro. <laughs> sí, jalar. <laughs> Bien. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Se ve donde voy haciendo la textura. Ya se me fueron los nervios, ya estoy hablando el tico desde hace rato chicas con este hilo solo estoy trabajando ok no, no logran verlo muy bien es que aquí es vamos a ver Voy a bajarle las patas al trípode Todo un poquito mejor, por lo menos. Con el hilo, claro. Natalia, ya te vas. Allá es muy tarde. Mira, son las 11:15. Ya casi termino. Ya casi termino, chicas. Solo les quiero mostrar esta parte. Entonces, con el hilo. Con el hilo de color violeta. La pantalla con los dedos. Sí. Creí que no se podía hacer esto cuando uno estaba en el video en vivo. Con el hilo claro. Estoy. ¿Qué les dices a tus chicas de Málaga cuando te vas, Natalia? Gracias, Natalia. Luego nos hablamos. Solamente voy a ponerle el tono más oscuro y termino el pétalo. Voy por el hilo. Entra hilo, listo y sigo pintando con el otro color del hilo. Ya atrapé el hilo aquí, que eso no debe suceder, después lo quito todo. le estoy dando la forma al pétalo y entro un poquito en la parte clara de el hilo que había puesto anteriormente Sigo dándole textura. No hago una costura recta, ¿verdad? Porque estoy dándole volumen a ese pétalo. Aquí ya hay una zona clara y le doy un poquito al borde de el pétalo. Y por último el tono de sombra, que ya sería el último color que le pondría. Sería el azul. Vos chicas. Es un poquito de azul para darle la sombra. Con esto ya terminaría. Por eso es que esta técnica se llama pintado con hilos, porque también trabajamos sobre el color que ya teníamos antes. Jalo el hilo, lo corto para no pasarle por encima. Bueno, lo jalo. Y nuevamente entro un poco en las zonas donde ya había pasado el violeta. Como esta es una zona oscura, le voy a hacer un poquito acá el borde. Y estaría listo. Ya se los voy a mostrar. Me voy a quitar el zoom a la... ¿Lo ven? ¿Qué les parece? Voy a mover la cámara de nuevo, chicas. Ya vieron todo el desorden que tengo en la casa. <laughs> en mi taller, perdón. Perdón, perdón por el movimiento. Ay, y listo. Ahora sí lo pueden ver. Así trabajamos. Eh, uso la patilla que aquí llamamos patilla de acolchado libre. Creo que tiene un nombre más profesional, pero no me acuerdo cuál es. Este. Entonces, este sería el trabajo. ¿Qué hacemos con lo demás? Pues igual con el, la hoja. Usamos hilo amarillo o verde claro para la zona de luz. Usamos hilo verde claro para la zona intermedia y usamos un hilo de color verde o azul verdoso para <laughs> para la zona de sombra. Bien. Bueno, yo creo que ya terminamos. Voy a moverme. ¡Wow! <laughs> ¡Qué torcida! Espero que me hayan entendido. <laughs> Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todas. Especialmente gracias a Natalia por esta oportunidad de dar esta clase de compartir con ustedes. Estoy a su disposición eh, por acá, por, por el grupo de Natalia. Estoy a su disposición en mi página Ana en su taller y en mi canal de YouTube Ana en su taller. Natalia me dio la oportunidad de eh, poner los enlaces, se lo agradezco mucho nuevamente. <laughs> y pues, ojalá chicas eh, hagan sus flores, pinten, no tengan miedo de hacer cosas porque a veces uno se detiene porque dice no, uno. Me da miedo, no me va a quedar igual, se me va a manchar. No, 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 quítese eso, no tengan miedo. Todo se puede, se puede trabajar y les pueden quedar cosas muy hermosas. Igual este con mucho gusto estoy a su disposición. Gracias Monse, gracias a todas por, por los comentarios tan bonitos, por el apoyo, por aguantarme todo este rato. <laughs> ¡Qué carrera! <laughs> y gracias especiales a Natalia por darme este espacio por darnos espacio a otras, a darle espacio a otras personas también para, para estos talleres. Esto es muy bonito. El otro día les dije, esto es grande, esto es compartir, esto es aprender entre todas y crecer juntas. Este, no sé si tienen alguna duda. Dice Carmen que se ve fácil como yo lo hago. Sí es fácil, nada más es un poquito de práctica, <laughs> pero sí se puede. De esta manera, chicas, cuando no tengamos las telas, los colores, que no tenemos la oportunidad siempre de pintar exactamente. Natalia, Ana, hago muchas gracias, Doña Patri, muchas gracias a todas mis amigas que en estos días me han estado apoyando y que me han estado echando este porras. Muchas gracias, Lily, amiga querida, muchas gracias. Este, me dice Doña Helen que si con hilos matizados también. Si ustedes quieren, pueden trabajar con hilos matizados. La semana que viene, Natalia me invita. Claro que sí, yo encantada de la vida. Muchas gracias de nuevo. No, te, no he terminado de darte las gracias. Qué bueno que les ha gustado. Fabi, llegas tarde, pero después puedes ver el video. Ahí queda. Gracias desde Canarias. Eh, fotos de los trabajos de las chicas, eso, eso iba a decir Natalia, pongan sus trabajos, este, hagan las flores, pinten, hagan cosas, empiecen con cosas pequeñitas y después ya van haciendo más grandes para que uno debe empezar con eh, cosas pequeñas, porque a veces empiezan con cosas grandes y uno se frustra, entonces hay que evitar eso si empiezan con cosas pequeñitas. Después ya agarran más seguridad. Muchas gracias. Gracias. Estoy viendo los comentarios antes de irme. Sí, no me quiero ir. <laughs> no estoy. Estoy leyendo los comentarios. Eh, ok, gracias a ustedes. Entonces después termino los comentarios porque veo que hay bastantes que no leí. Bueno, entonces. Un abrazo. Cuídense mucho. Las quiero mucho a todas. Y estoy a su disposición. Un saludo enorme y un abrazo enorme desde Costa Rica. Besos. Las quiero mucho. Cuídense mucho. Chao.